Hola mis unicornios, ¿cómo están el día de hoy? ¿Qué creen? ¡Ya llegaron los dulces! Ya nos llegaron más dulces que creo yo que en esta ocasión nos va a ir mucho mejor que la vez pasada. Se ven más ricos estos dulces que los otros. Que no sé hablar en japonés. Sé algunas palabras en coreano, pero en japonés no sé. Nada más he escuchado que dice arigato. Y aquí estoy abriendo este, que es en forma de zanahoria, que parece arroz inflado, si no es que es arroz inflado. ¡Tarán! Y es arroz inflado, pero sin nada. Está bueno, con un platito así, con poquita leche. No sé si en sus países, pero nosotros sí tenemos lo que es en Estados Unidos y en México hay un cereal que en la portada es una ranita. Creo que a alguien el día de hoy también le han gustado los dulces. Que hay de una ranita que es un cereal, pero bien comido. El arroz inflado está más café. Y ese está más blanco. Sí tiene como azúcar, ¿no? Poquito así. Sí está dulce. Y para mí es un... sí pasa. Y este... se parece a... a uno que hicimos en el video pasado. Pero este empaque es diferente. Y el empaque es diferente también. Parece chocolate. O como que tiene barbecue. Como el video anterior no tiene nada. Todo está en japonés. Nada más dice la página de internet que dice yaokin.com, pero creo yo que es parecido. Ajá, es como una cheto, papita, pero sí, va a ser de barbecue. Es como un cheto, pero ese color me recuerda a algo. A los dulces feos que no nos gustaron. Vamos a ver. Definitivamente sí sabe el barbecue como a los otros, muy barbecue. Ahora vamos a probar este, que parecen como chicles con, no sé, gomitas de cereza, creo yo, porque tienen cereza. Y la marca es Kyoshin y no sabemos qué sean, pero tenemos una teoría de que son gomitas. Uh-huh. Aunque también parecen goma de mascar, chicle, pero tiene un picadientes. Un picadientes, un palillo, un montadientes. Montadientes o algo así, no sé cómo le digan en su país, pero es un palito de madera. Y aquí está lo que les decíamos. Trae aquí este palito. Y creemos que se comen así. No se dejan. No le hallo sabor. Sabe, está bueno. Un poquito de cherry. Está pasable. Y ahora vamos a comer un panda. Panda, 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 panda. Dice melón pandaro. De todos los empaques, ese es el que más me ha gustado. Se ve rico. Mm. Yes. ¿Una galleta? Una galleta medio verde. No sé si ustedes vayan a alcanzar a ver, pero se ven en la forma del centro, se ve verde. ¿Cuándo se expira? No estaré echado a perder. Y sí, tiene la cara de mozo. ¿Del qué? Mozo. Queda la parte. ¿Qué quieres? ¿Boca o las orejas? La boca. Me está sacando la lengua. Y... ¿qué huele? ¿Huele bien? Vamos a probar. Sí tiene sabor a melón. No muy intenso, pero sí está buena. No nos defraudó el melón pandaro. Y ahora vamos a este, que creo yo que es una galleta también. Y se parecen a unas que venden en México. Están rellenas de chocolate. Igual está todo en japonés. Una galleta medio aplastada. Es una galleta. Que no sabemos si tenga algún relleno. Tiene, sí, relleno, creemos, de chocolate, no sé.
Esperamos que sea de chocolate. No vaya a ser barbecue. Ya. Yeah. Barbecue capaz, sí. Y vamos a probar. Sí, chocolate. Este sí sabe, no como el de melón. Sí tiene sabor un poquito más intenso de chocolate. Ahora vamos a probar pancakes. Creemos nosotros que es algo parecido a eso. Este dice que es marca Dora Choco. Y parecen, pero traen un relleno que no sabemos de qué. Tal vez sea chocolate. Chocolate, porque si dice Dora Choco. Y es un pancake, chocolate y un pie. Es un sándwich. Y son, yo al principio creí que eran individuales, que eran cuatro piezas, pero no, son dos. Me se engaña. Huele. Una para ti. Muéstrales. Una para mí. Así es. Pancake, chocolate, pancake. Y se las iba a mostrar. Se las iba a abrir, pero se despegó el pan. Y vamos a ver. Esperemos que sea chocolate. Es como chocolate, pero... ¿Sabe como miel? Chocolate en mielado. Pero sí. Está bueno. Está bueno. Creo que este video nos ha ido un poquitito mejor. Ahora, hay aquí unas cositas pequeñitas. En el video pasado probamos uno que era chocolate, pero este está en forma de oso. Creemos que es una gomita. Su textura es diferente. Igual es. Abre fácil. Y se queda pegado. Abre fácil y se queda pegado en la envoltura. Se quedó pegado. Y también este dice algo. ¿Tú sabes japonés? ¿O sabes traducir timos? Pues como en México, que te dan puntos, ¿no? En las papitas, luego los canjeas. Por el color y el color de la envoltura. Creemos que es de uva. ¡Ah, mi dedo! Vamos a ver. Este sí es como los de acá. Este, el sabor de la uva sí es más intenso, pero está bueno. Y ahora tenemos este que sí creemos que es igual que la rebanada de pastel, pero la verdad no sé qué figura tratarían de hacer. Y este también no sé qué dice. Si quieren canjearlo, está en forma de corazón. ¿A dónde vas? Como ven, es un huevo estrellado. Y vamos a ver si sabe bueno, porque no se ve mal. Tiene como café. Sabellana, no, chocolate. Me engañaron, de chocolate. Chocolate. Pero está bueno, está pasando. Esta ocasión sí, si se han fijado, han pasado más hacia este lado, que son dulces pasables o buenos. Y nada más está este que le gustó a ella. No. Y ahora está este que creemos que parece un flan. Porque tiene la foto de un flan. Pero no sabemos qué dice. Y dice mini. Parecen de esas gelatinas que venden también. Esas gelatinas. Esas gelatinas que venden. Este no tiene nada. No nos ganamos nada. Imagínense que los otros fueran que, te ganaste un carro, una cámara y otros a la basura. Ya sé. ¡Tarán! Gela. Sabe a gelatina, no flan. Pero sí, el flan, el que hacemos nosotros, sí es bueno. Sabe pura agua. Las gelatinas saben más a gelatinas. Y ahora dejamos, creemos nosotros, que son papas. Son diferentes. O fuera leyenda. Así, ahí está, perfecto. Y vamos a abrir esto. Parecen como cuadritos de pan. Como quemado. Se da, el olor me recuerda a algo, pero no sé qué es. Cacahuates. Tan pasables, pero... Sí. Y ahora están estas que no sabemos qué pueda ser, pero es la marca Tojo. Si no son papitas, parecen manzana. Sin nada que ver con la foto que muestra. Muy bronceado todo. No huele así que diga muy, muy bien, pero... Huele como al barbecue que le echan a todo. Sabe como al sobrecito que le ponen a las maruchas.
¿El de beef? De carne. Este sí está más pasable para botanear. ¿Verdad? Uh-huh. Y están otras que estas creemos que son más parecidas al tipo que comemos. Veamos si son más parecidas. Pues en la forma no. No, las papitas de acá son más delgadas. Ay, yo pensé que la foto. Pues bueno, esta vez nos fue un poquito mejor. Mejor. Solamente fue uno que sí, totalmente no. Voy directo a la basura. Al momento, para mí, que me gustó más fue este y el del panda. Porque el dulce de la gomita de panda se asemeja un poco más a el tipo de gomitas que comemos nosotros. Igual este. Que de nosotros, de acá, de Estados Unidos y México, te ponen más miel. Y para ti, ¿cuáles fueron los que te gustaron más? En primer lugar pongo este, el de la galleta, que igual me recuerda a México. Y la galleta del panda. Y espero que les haya gustado, que dejen aquí abajito sus comentarios y a ver qué les pareció el video. Hoy compartan si tienen también ideas de qué otro video hacer, de qué tema, algún reto o probar otro tipo de dulces de algún otro lugar. Ya saben, déjenlo aquí abajito en los comentarios. Y no se olviden de suscribirse si es la primera vez que ven un video. Y claro, si te suscribes, así vas a poder saber cuándo subo video, aunque subo video cada viernes, pero así van a estar. Ya subió, ya está ahí. Y la campanita. Y claro, mis unicornios, nos vemos la próxima semana con video nuevo. Esto fue todo. Tata.